Hola gente, espero que todavía no hayan perdido las buenas vibras, energías y esperanzas que suele traer automáticamente cada enero. Aunque la verdad, nunca duran mucho. Menos en Nicaragua, donde el año ha empezado sin empezar, pues básicamente, gracias a la represión, la censura y la vanidad de la dictadura, seguimos en 2018. Otra cosa que suele traer cada enero son las bajas temperaturas, y es que, como en todo, los extremos siempre son odiosos, y aunque seamos un país tropical y siempre nos estemos quejando del calor, cuando el termómetro se congela, tampoco nos hace mucha gracia. Eso me hizo pensar en una campaña reciente basada en la denuncia de familiares de la gente que la dictadura mantiene secuestrada por razones políticas. Los familiares dicen que entre muchas de las formas de tortura que imponen a los presos políticos, una es prohibirles el acceso a mantas para cubrirse del peligroso frío en sus celdas. La campaña se tituló "Denles una cobija". ¿Cuánta falta debe estarle haciendo a todos nuestros presos políticos el calor de sus familias, pero también el calor del pueblo y de gente que pueda alzar la voz y accionar por su liberación? Del corazón de la señora Murillo y su perverso marido no podemos esperar nada. Si aún lo tienen, hace mucho que está congelado por el odio y la ambición. Pero, ¿y el del resto de Nicaragua? ¿Dónde queda la empatía, el cristianismo, la solidaridad, el compromiso de nosotros como pueblo con la gente cuyo único supuesto pecado ha sido alzar la voz por todos nosotros? ¿Y dónde las acciones internacionales que logren sobrepasar los bien refrigerados despachos y salones diplomáticos para convertirse en presiones efectivas que ayuden a liberar a los nicas cautivos por esta dictadura? Hay que descongelar nuestros corazones y calentar nuestros cerebros si queremos no solo un año, sino una Nicaragua que sea realmente nueva. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y chao. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.